Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó la mano de un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí. El que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús les respondió: no se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor no el vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura deberíamos ver durante toda la semana este libro de Job. Es verdad que hay varias fiestas durante la semana que nos apartarán de este libro, pero si no fuera por ello, todos los días primera lectura sería Job. Y en esta lectura de hoy, en este inicio, en este primer capítulo, vemos lo que es lo que el diablo nos quiere meter en la cabeza. Y está muy bien explicado, es un libro sapiencial para entender la mentalidad del mal y del bien y de lo que Dios quiere y de lo que el diablo quiere. ¿Qué viene a decir el diablo? La gente es creyente porque las cosas le van bien, pero cuando le van mal, la gente pierde la fe, porque entonces se da cuenta de lo malo que es Dios. Eso es lo que el diablo quiere poner en la cabeza. Y claro que hay gente que sí y gente que no. Junto a esto está esa mentalidad absurda de carácter protestante moderno. Y es: las cosas te van bien. Si las cosas te van bien es porque eres bueno y Dios te bendice. Si las cosas te van mal eres un desgraciado porque vas contra Dios y Dios te maldice. Así que los ricos son gente buena porque es signo de la predilección de Dios hacia ellos. Y los desgraciados son desgraciados y no se merecen nada porque están, precisamente lo son, porque son mala gente. Esta mentalidad, que no es católica ni muchísimo menos, pero que en todo el mundo protestante se hace como si fuese verdad. Y no es así. Y eso nos lo hemos de quitar de la cabeza. Y está entrando en la mentalidad de muchos. Son las bienaventuranzas laicas, bienaventurados los ricos, porque ellos serán felices. Esa es la mentalidad. Y aquí Job, el libro de Job, nos viene a decir: mira, hay que ser santo en la riqueza y en la pobreza. Y muchas veces los problemas de esta vida son pruebas en las que hay que mostrar que somos de Dios. Y que muchas veces estas pruebas no vienen de Dios, sino están permitidas por Dios, pero vienen del demonio, o sea, del pecado de los hombres. Y no vienen de que Dios quiera estos males, ni mucho menos, sino son males provocados por el mismo hombre. Y entonces, y nosotros los que intentamos seguir a Dios, sufrimos de estos males de los que están contra Dios. A veces de forma espectacular, los mártires, otras veces de forma más larvada, que se ve menos, pero donde el mal continúa presente y toda la historia del hombre es esta lucha contra el mal por el bien, para ganarnos la vida eterna, para, como muestra a Dios, de que queremos vivir en gracia, de que queremos la vida eterna, queremos la salvación, la nuestra y la de los demás. Y el mal no viene de Dios, de la misma forma que el éxito en este mundo tampoco siempre viene de Dios, ni mucho menos. Y eso nos va bien, aunque eso lo iremos viendo mejor en... Bueno, y aquí se nos muestra este Job, al cual
pierde todo y sin embargo no se queja contra Dios. Se mantiene calmo, se mantiene en penitencia, pidiendo a Dios gracia, pero no se pone contra Dios en medio de todas las dificultades. Todo lo contrario de lo que hacen los que dicen que son cristianos, pero que no lo son, que a la mínima de cambio se rebotan contra Dios y que Dios es tan malo y Dios es no sé qué, porque me ha hecho esto y me ha hecho lo otro. Ni conocen a Dios, ni saben de Dios, ni creen en Dios, ni confían en Dios, ni son de Dios. Son el egoísmo y la soberbia juntas. Ese mismo egoísmo y soberbia que encontramos en el Evangelio de hoy, donde vemos los apóstoles, estos apóstoles que se están formando, y dice: en aquel tiempo se suscitó entre los discípulos, se entiende los apóstoles en este Evangelio de Lucas, una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo sus corazones, toma a un niño y lo pone en medio. Esta manía de todas las épocas, ¿quién es más importante? ¿Quién es el primero de todos? ¿Quién ha de mandar sobre todos? Y esa mentalidad en el Evangelio, que es clarísima, que lo tienen desde los primeros apóstoles, Jesús lo riñe muchas veces. Es no entender nada del Evangelio. La vocación cristiana, y por vocación cristiana entiendo incluso la de los curas, la de los obispos, la del Papa, es vocación de servicio, no de poder. Esto el Papa lo insistía muchísimas veces, todos los papas, desde Pablo VI, al menos desde que yo tengo uso de razón con Pablo VI hasta ahora, todos han insistido en lo mismo. Los ministerios no son poder, el mundo los ve como poder y ahí se equivoca. Los ministerios han de ser y son en origen y han de continuar siendo vocación de servicio para el bien de los hombres y el bien de la Iglesia, para llevarla a Dios. No es un instrumento de poder. Y eso, claro, el mundo que solo se rige por el poder y el dinero ni lo entiende ni quiere entenderlo. Y por eso siempre venden la imagen del poder, porque no es concebible para el mundo un ministerio que sea de servicio y no de poder. Así Jesús viene a decir, ¿cómo hay que acoger el reino? Como los niños. El que acoja a un niño en mi nombre me acoge a mí. ¿Queréis ser los primeros? Sed como niños. ¿Pero qué quiere decir ser como niños? Porque claro, los niños de hoy están tan mal educados, la mayoría, que no se entiende. No, hay que entrar en la mentalidad judía de la época. El niño hasta los 10, 11 años no trabajaba. Estudiaba, estaba en la familia, era mimado, porque los niños se les mimaba, o sea, no era aquello de decir que no eran súper mimados, pero se les quería y tal, pero no contaban nada en la familia. En la familia empezaban a contar a partir de los 11, 12 años, cuando dejaban todo y se ponían a trabajar. Entonces sí, entonces empezaban a contar y a tener voz y voto. Hasta ese momento los padres lo eran todo, pues nosotros hemos de ser como esos niños, que no levantamos la voz contra el Padre, contra Dios mismo, sino que sabemos que somos como siervos, que somos hijos, hijos amados por el Padre, pero no somos el Padre, no somos los que queremos coger de alguna forma las riendas de todo pensando que somos dioses, sino que somos siervos de Él, que somos hijos de Dios, que hemos de saber confiar en Él y buscarlo de tal forma que nosotros seamos como esos niños que estamos en sus manos, al cual veneramos, al cual adoramos, al cual que nos dejamos llevar por Él, y donde no ha de entrar en nosotros esa envidia y ese orgullo típico de los adultos, de querer ser los primeros, de querer mandar, sino como esos niños al servicio de la familia, esos niños que saben cuál es su lugar
que no tienen prisa en crecer, que ya llegará el momento en que Dios les pedirá lo que sea, pero que siempre están al servicio del Padre.